Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud Prolonga tu Vida. Yo soy Claudia Fernández y en este video les voy a hablar del mejor truco para obtener una piel limpia tanto de acné como de arrugas. Si te gusta este contenido y quieres conseguir consultas virtuales conmigo acerca de nutrición, salud, cambios de hábitos alimenticios y un estilo de vida más saludable, entonces te invito a que te hagas miembro de mi canal de Patreon. Ahí podrás recibir asesoría directa y podrás aclarar todas tus dudas acerca de ayunos, de nutrición y te daré los pilares para que construyas una mejor salud. Y en la descripción de este video te voy a dejar el link para que te unas a esta comunidad. Y es que este padecimiento no es nada fuera de lo común, pues ¿cuántos de nosotros nos hemos visto al espejo y nos damos cuenta que nos aparecieron manchas, nos aparecieron arrugas? Se nos empezó a colgar la piel, empezamos a tener acné, empezamos a tener piel reseca o piel grasosa, piel escamosa. Y todo esto nos puede ir restando autoestima, nos puede provocar que empecemos a tener un poco de inseguridad. Pero hay un remedio infalible para corregir este problema y lo mejor de todo es que es gratis. Y no nada más es gratis, nos va a hacer ahorrar dinero, ahorrar tiempo y esfuerzo. Aparte, este truco no nada más le va a devolver la apariencia joven y fresca a nuestra piel. También nos va a ayudar con el metabolismo, nos va a ayudar con la inflamación, nos va a ayudar a evitar tomar tanto medicamento, nos va a ayudar con la pérdida de peso, con toda la salud en general. Pero a este punto se han de estar preguntando cuál es ese truco. Y sí, pueden adivinar. Se trata del ayuno. Y es que, como les dije antes, esta herramienta es la mejor para subirnos el sistema inmune. Nos va a ayudar muchísimo con la salud de los ojos, a evitar cataratas, a evitar glaucoma, a evitar retinopatías diabéticas. Nos va a ayudar con la memoria, con la concentración, con el enfoque. Es decir, nos va a ayudar muchísimo con la salud de nuestro cerebro, nuestra memoria. Nos va a ayudar incluso a formar nuevas células cerebrales. Sin mencionar que nos va a ayudar a evitar ciertos cánceres, es la mejor herramienta antienvejecimiento y también nos va a ayudar a regular las hormonas, especialmente la insulina, que es la que ocasiona la mayoría de las enfermedades modernas. Aparte, nos va a reducir la inflamación. Y yo sé que muchos a este punto se están preguntando, ¿cómo es posible que morirnos de hambre nos puede traer tantos beneficios? Pero lo que sucede no es que estés matando a tu cuerpo de hambre. Lo que estás haciendo es imitar para lo que fue diseñado tu cuerpo, que es pasar ciertos periodos de tiempo sin comer. Y es que realmente tenemos muy poco tiempo en el que tenemos comida disponible en cualquier lugar y a cualquier momento. Estamos haciendo de 5 a 6 comidas diarias. Y esto es lo peor que podemos hacer, no nada más para nuestra piel, sino para toda nuestra salud en general. Y es que cada vez que comemos estamos secretando insulina. Y la insulina es la hormona que está detrás de la mayoría de las enfermedades modernas, incluyendo las de la piel. Entonces, imitar para lo que nuestro cuerpo fue creado, que es pasar unos periodos de tiempo comiendo y otros periodos sin comer, nos va a activar ciertos genes que nos van a ayudar a sobrevivir mucho mejor que si estamos comiendo todo el tiempo. Y es que cuando haces ayunos especialmente un poco más largos, vas a activar la producción de células madres. Vas a entrar en autofagia, que es el mecanismo de reciclaje celular, que te va, entre muchas otras cosas, te va a rejuvenecer, te va a limpiar el cuerpo, te va a quitar células dañadas, te va a evitar enfermedades. Aparte, te va a subir la producción de hormona de crecimiento, que es mejor conocida como la hormona de la juventud. Te va a aumentar la producción de colágeno, de elastina. Entonces, todo esto va a ayudar a que mejore la apariencia de tu piel. Entonces, el ayuno es por mucho la mejor herramienta que puedes usar para tener una piel joven, rozagante, libre de acné, libre de manchas. No nada más la piel, sino todos los órganos del cuerpo. Pero lo que no debes hacer es consumir demasiados carbohidratos, consumir mucha azúcar, cocinar con aceites vegetales como el de canola, el de soya, el de maíz, el de cártamo. Sufrir de mucho estrés, no dormir bien, todas estas cosas van a ser lo contrario al ayuno. Estar comiendo frecuentemente, hacer 5 a 6 comidas, no dejar de comer durante todo el día. Pues así vamos a estar no dejándole a nuestro cuerpo que se repare, que digiera los alimentos. Y aparte, si comemos todo el día
y comemos el tipo de comida equivocada, no nada más no le estamos dando tiempo a nuestro cuerpo de regenerarse y de digerir y de reparar, lo estamos contaminando. Entonces ya sabes, el ayuno es tu mejor opción para mantener una piel fresca, juvenil, libre de arrugas, libre de acné. Y aparte no nada más la piel, sino la salud de todo tu cuerpo en general. Pero si no sabes cómo entrar en el mundo del ayuno, al final de este video te voy a dejar varios videos en los cuales te voy a explicar paso a paso cómo empezar a hacerlo. Aparte, como oíste en el anuncio del principio, estoy ofreciendo asesorías personalizadas e individuales virtuales por mi canal de Patreon, en las cuales yo te puedo ayudar a lograr entrar en este mundo del ayuno y a cambiar tus hábitos alimenticios y a mejorar tu estilo de vida, tu salud, tu alimentación. Si te interesa, abajo en la descripción del video también te voy a dejar mi link de Patreon para que entres y te suscribas, te hagas miembro y puedas tener una asesoría personalizada. Yo soy Claudia Fernández, suscríbete al canal, comenta, comparte y estate pendiente para un futuro video. Gracias.